Estamos en Benavides, en la estación terlena que tiene ARSAT. ¿Y por qué estamos acá? Porque la vida del satélite que comenzó en IMBAP, en Bariloche, ya culminó esa fase de crecimiento, de construcción y de nacimiento. Se trasladó a Guyana Francesa, donde será lanzado, y la película continúa aquí en Benavides, en la provincia de Buenos Aires, en este centro de ARSAT. Así que les quería preguntar a ellos, a Matías y a Juan, un poco más de detalles de dónde estamos, cuánta gente trabaja aquí, desde cuándo se vienen preparando y qué es lo que va a pasar una vez que el satélite despegue y esté en órbita. Bueno, como decías, este es el centro de control, es la parte donde va a estar el equipo que va a controlar LEO, que es la fase entre la separación del cohete y la puesta en órbita del destino final del satélite. En la parte de arriba están los equipos que van a ayudar a hacer el análisis de variables y la verificación de las señales que se van a dar al satélite que tiene que hacer las distintas maniobras para llegar. Y después va a quedar acá también el equipo que está con Juan para manejar el satélite en sus 15 años de vida útil. Pasamos distintas etapas de entrenamiento del personal. Hicimos un ensayo, varios ensayos generales, ya sea de lanzamiento como de control del satélite. Ahora estamos, ya el satélite está listo, está en el sitio de lanzamiento. Nosotros acá estamos simulando todos los días distintos escenarios, preparándonos para el momento del lanzamiento, que ni bien el satélite se desprende del lanzador. Nosotros somos centro de control de misión acá en Benavides del satélite, tomamos control del satélite y vamos a hacer desde la puesta del encendido inicial del satélite, desde su diagnóstico, su puesta en órbita geoestacionaria, o sea, las maniobras necesarias para llegar a órbita geoestacionaria, a las posiciones orbitales de Argentina, y una vez que llega ahí, comienza la etapa de testeo en órbita. La etapa de prueba en órbita, vamos a probar todo el repetidor del satélite que funcione correctamente, y después de ahí, bueno, empezamos con la etapa de servicio. Acá hay un proyecto concreto que lo podemos ver y que además no termina en ARSAT 1. ARSAT 2 ya está terminado, ya está en fase, por entrar en fase de pruebas. Estamos diseñando ARSAT 3. Y como en algún momento teníamos los Pulque y la Argentina podía producir aviones, esto requiere continuidad, porque si esto, como decían Juan y Matías, si esto no se sostiene en el tiempo y si hay baches de 4 o 5 años entre una misión y otra, se pierde todos estos ingenieros, todo este conocimiento, el desarrollo del software que nos contaba recién también Juan Aurelio, nos contaba que el desarrollo del software para hacer el control de la misión se hizo en Argentina, salvando la inversión importante que hizo el Estado. Todo lo demás es valor agregado, porque todo lo demás es recursos humanos, es creación pura y valor agregado puro. Cada vez nos queda menos tiempo. Es un proyecto que arrancó hace mucho tiempo y es mucho esfuerzo de la gente. Toda la gente se capacitó acá en Argentina, son argentinos que están trabajando para el país, para prestar servicios de comunicaciones a nivel nacional. Es sin lugar a duda un hito único en la historia espacial de Argentina, y bueno, con muchas ansias y expectativas esperando el momento del lanzamiento para, sin lugar a dudas, no queda ninguna duda que vamos a tener éxito y vamos a lograr que el satélite esté en órbita brindando servicios para el país. Muchísimas gracias, Juan. Gracias.